En el Evangelio de hoy vemos a los apóstoles que lo dejaron todo para seguir a Jesús. Es evidente que las renuncias de los apóstoles son las de los que quieren consagrarse al Señor de una manera especial, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, etc. El Evangelio de hoy es tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. En realidad, todos los que hemos ingresado a la vida consagrada hemos renunciado a bienes legítimos como son una familia, unos hijos, un esposo o esposa, bienes materiales derivados del ejercicio de una profesión o trabajo mejor remunerado y otras cosas. Sin embargo, a estas renuncias el Señor promete una recompensa en este mundo que se manifiesta a través del cariño, el respeto, las atenciones, los cuidados con que la mayoría de la gente nos rodea y que reemplazan en gran parte lo que dejamos, aunque es también verdad que las persecuciones, críticas y rupturas dolorosas con los más allegados se hacen presentes por la aceptación de la fe cristiana. De todos modos, el seguimiento del Señor en la mayoría de las personas no implica este tipo radical de renuncias, sino lo que realmente separa de Él. Es decir, caer en las tentaciones del placer, poseer y poder. Estas son las realidades a las que el verdadero discípulo debe renunciar si quiere obtener el gran premio definitivo, la vida eterna en el reino de Dios. Mis queridos amigos, que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.